Episodios de violencia y desórdenes volvieron a presentarse en Bogotá, Cali y otras ciudades de Colombia en el cuarto día de protestas contra la reforma fiscal del gobierno de ese país, que coincidió con el 1 de mayo, celebración de los trabajadores que transcurrió pacífica en las primeras horas del día. Los disturbios comenzaron en la céntrica Plaza de Bolívar al final de la tarde y se propagaron por otros puntos de la ciudad, llegando incluso hasta la zona norte, donde una multitud se congregó frente al condominio donde tiene su residencia privada el presidente colombiano Iván Duque para expresar su inconformismo con el gobierno. La policía utilizó tanquetas para abrir el paso por la carrera séptima a la altura de la calle 145, donde está la residencia del presidente. En la misma zona hubo saqueos al almacén del barrio Country de la cadena de supermercados Éxito y encapuchados rompieron vidrios de bancos y comercios. Las autoridades no informaron de lesionados este sábado, pero el defensor del pueblo, Carlos Camargo, informó que 3 personas murieron en Cali en los últimos días en situaciones vinculadas con las protestas y que otros 3 decesos están en verificación. Esta semana también se informó de un fallecimiento en Neiva, capital del departamento del Huila, mientras que en Soacha, localidad aledaña a Bogotá, fue asesinado a cuchilladas el capitán de la policía Jesús Alberto Solano. A raíz de los desórdenes de este sábado en Bogotá, la empresa Transmilenio canceló la operación en todas las troncales del sistema por no tener garantías de seguridad para sus usuarios. Las manifestaciones más multitudinarias volvieron a darse en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y tercera ciudad del país, donde decenas de miles de personas se reunieron en el sector conocido como Loma de la Cruz y en otro llamado Puerto Rellena, que a raíz de las protestas es llamado ahora Puerto Resistencia.